A todos bienvenidos a la siguiente sesión de móviles internet. El otro día estuvimos viendo restas, sumas y divisiones. Hemos visto también multiplicaciones. Así que nada, vamos a hacer hoy una tabla general, ¿vale? Es la que vamos a ir introduciendo eh, todos los datos, ¿vale? Vamos a hacer una resta, ¿vale? Vamos a hacer el tanto por ciento del IVA. Y demás, ¿vale? Así que nada, vamos a, vamos a empezar el ejercicio de hoy. Lo primero que vamos a hacer es abrir este nuevo documento. Y bueno, lo voy a poner en grande como siempre. Para que lo veáis bien. Y aquí abajo voy a aumentaros el tamaño. Bueno, voy a empezarla aquí, ¿vale? Para que veáis luego... Como queda y se vean todas las líneas todos los bordes y demás así que nada vamos a hacer un ejercicio de producto precio bueno cantidad precio unidad vale acordaros si nos ponemos aquí vamos a hacer más grandes las celdas le vamos a añadir el IVA bueno precio sin IVA precio con IVA total vale ahora vamos a ir viendo cómo vamos a ir haciendo todas estas operaciones lo primero vamos a rellenar una cantidad de producto vale por ejemplo bolis gomas lápices rotuladores Posit Clip Vale, por ejemplo, vamos a hacerlo de estos. <coughs> vale, ¿cuántos bolis tenemos? 100 bolis. Gomas, 150. Lápices, 200. Rotuladores, 45. Subrayadores, 25. Deposit 200 y clip 100 vale la unidad de un boli. Vamos a intentar hacerlo más o menos real, ¿vale? 0.50 cargo más 0,25. Vamos a ponerlo aquí en euro, ¿vale? Lápice 0,75 rotuladores 1.50, subrayador 2 euros, Posit 3 euros y clip 4 euros, por ejemplo, ¿vale? Voy a ir poniendo el euro en todo, vale. Esto es sin IVA, ¿vale? Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar 100 por el precio de la unidad. Si tenemos 100 bolis a 0.50 cada uno, lo multiplicamos, ¿vale? Entonces sería igual a esto pues, asterisco por esto. 50. ¿Vale? La mitad. Tiene lógica.

Aquí igual a 25 por 2. Aquí igual a 200 por, bueno, por 3. Y aquí igual a 100 por 4. ¿Vale? Aquí tendríamos el precio sin IVA, ¿vale? O sea, bueno, nos lo hemos inventado un poco. Obviamente no saldrían estos precios. Pero bueno. Vale. El IVA. Ahora mismo que es el 21%, ¿no? O sea, 0,21%. Porcentaje. Voy a ponerlo en contabilidad. Vale, podemos. Vamos a probar una cosa. ¿Vale? Primero voy a poner porcentaje. Voy a poner a igual a esto por 21%. Vale. Esto no me cuadra. Así que voy a ponerlo en moneda, que sabía que me iba a funcionar, pero por pues, si acaso era más fácil. Entonces lo que vamos a hacer es igual a esto por, ¿vale? 0,21. ¿Vale? Que va a ser lo que tenemos que sumar, ¿vale? Este. Es lo que hay que sumar a los 50 euros, ¿vale? Es el, 10, el 21% del total, ¿vale? Ahora lo hacemos. Igual a este por 0,21. Igual a este por 0,21. Igual a este por 0,21. 0,21 es el 21% que tenemos ahora mismo, ¿vale?

vale entonces ahora aquí bueno esto voy a poner el 21% por ciento IVA aquí vamos a poner total con IVA Aquí vamos a poner descuento para que lo entendáis, ¿vale? Y aquí... Vale. Vale, entonces aquí total con IVA. Tenemos que sumar el precio con, sin IVA más el 21% de IVA, que sería cada uno sumarle, pues en este caso, 10 euros, aquí 7, aquí 31, depende de lo que cueste no sale más o menos entonces igual, vale a 50 más, diez con cincuenta, igual a 37 y siete más oiva, oh, vale sí, más a ver. vale aquí

126 igual a 400 más 84. Vale. Entonces, aquí tenemos la cantidad, el precio que le hemos puesto, el precio sin IVA, es este. Vale. Aquí tenemos cuánto es el tanto por ciento de hacer el 21% de todo este precio. Y aquí tenemos el total con IVA de cada producto, ¿vale? Vale, un descuento. ¿Qué le vamos a hacer? Un descuento del 50%. ¿Vale? O sea, sí, la mitad. ¿Vale? Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Este sería nuestro precio total. ¿Vale? Entonces, lo vamos a hacer del tirón. Entonces aquí vamos a poner igual a esto menos el 50%. Lo no cuadra. Vale. Vamos a ver si aquí un porcentaje no lo hace. Es igual a esto menos el 50%. Se lo pone en porcentaje. Vale. No vale. Pues entonces lo tenemos que hacer así. Igual a 60 por 0,5. Son 30,25. Vale. Ahí no va a salir el descuento de lo que nos descuenta, ¿vale? Entonces lo vamos a poner luego en precio total. Sol, el descuento que tenemos. Igual a 45 por 0,5. Igual a 181,50 por 0,5. Igual a 81 por 0,5. Igual a 60,50 por 0,5. Igual a 720 por 0,5. Igual a 484 por 0,5. Vale, aquí nos dice. Vale, ahí está mal hecha. Vale. Entonces, el 50% de 60 con 50 se nos quedan 30 con 25. Al final es la mitad de cada cosa, ¿vale? Y el precio total sería al. Total con IVA, restarle el descuento del 50%, ¿no? Pues entonces, vamos a practicar ahora una resta igual a 650 menos 30,25. Se nos queda en 30,25, tiene lógica, es la mitad. 45 menos... 2269, ¿vale? Nos va a salir el mismo el mismo precio que aquí, ¿vale? Pero bueno, para que lo veáis, que el descuento sería este. Pero para que lo veáis, este menos esto. Se nos va a quedar entonces igual, ¿vale? Esto es igual a 81 menos esto. Esto es igual a 60. Menos esto. Para que lo veáis simplemente, o sea, va a quedar lo mismo. Esto es igual a esto menos esto. Y esto es igual a esto menos esto. ¿Vale? Y aquí tendríamos, estas dos son iguales, ¿vale? Porque obviamente te hace la mitad, la mitad de 60. Es esto, entonces podemos poner aquí. Baja. Precio. Total. Y nos no volvéis locos. ¿Vale? Que este sería el precio total. Vale. Pues aquí tendríamos nuestra tabla hecha. ¿Vale? Entonces, ¿ahora qué podemos hacer? Pues hacerla bonita, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacemos? Seleccionamos todo, nos vamos al iconito este y ponemos todos los bordes, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? Combinar aquí, por ejemplo, estas celdas y decir ejercicio, suma, resta y... ¿Vale? Lo podemos dejar así y aquí decimos que queremos los bordes más gruesos. ¿Vale? ¿Qué más podemos hacer? Pues esta línea de aquí, por ejemplo, productos los podemos poner en este tono. Ahí no. En el al lado, acordaros, ¿vale? Que si no, no. En este tono. Cantidad. Vamos a poner en azulito. Vale. El precio. Unidad lo dejamos en blanco para saber lo que... Bueno. Precio sin IVA lo vamos a dejar en. Precio con IVA lo vamos a poner en un. Si le doy a más colores, ¿vale? No salen aquí. Por Ejemplo, en un entorno como este, total con IVA. Ahora poner ahí, vamos a añadir todos los colores que queramos en este rojo, un poquito más alto, y este, por ejemplo, de descuento, lo vamos a poner en un verde. ¿Vale? Bueno, quizás a lo mejor, ya que estamos, deberíamos combinar y centrar todo y ponerla todo, todos los bordes, que queda mejor. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, lo tenemos aquí totalmente decorada nuestra tabla y queda pues que ya sabemos que este que está en rojo es el precio con el 21%, el total con el IVA y aquí el descuento del 50 precio total, que esto sería, vale, lo que vamos a pagar, vale, no lo voy a poner. esto sería lo que pagaríamos al final, vale, pues empezar pagando 50 sin IVA, con el IVA 60,50 y al final como nos aplican un descuento del 50%, pues se nos queda en la mitad, nos saldrían 100 bolis a 30,25. ¿Vale? Como compramos mucho, pues nos aplican este descuento. Y con esto es lo que os digo que nos vale para hacer muchas cuentas, porque podemos poner todo en euros y nosotros nos aclaramos. Yo lo estoy haciendo con bolígrafos gomas, lápices. Lo primero que se me venía a la mente, pero lo podemos hacer con los gastos que tenemos del mes. O poner producto, eh, por ejemplo, gastos del mes eh, en comida, tanto en no sé qué, tanto ir haciendo los tantos por cientos y más o menos. Y sabiendo que nos tienen que sumar tanto a final de año, que nos tienen que restar tanto, pues vamos sabiendo un poco cómo, cómo ir gestionando nuestras cuentas y las podemos tener en nuestro Excel hecho y podemos recurrir a él cuando, cuando queramos. Así que nada, si lo queréis guardar, ya sabéis, este botoncito, ponemos el nombre, seleccionamos donde lo guardamos y le damos a guardar o archivo. Guardar, ponemos el nombre igual y lo guardamos. O archivo guardar como vale, y aquí podemos seleccionar si queremos que sea Excel o cualquier opción de todas estas. Normalmente, si estamos con Excel, yo lo guardaría en Excel. Si estamos con Word, en Word. Y si estamos con PowerPoint, que lo veremos más adelante, en formato PowerPoint. Así que nada, nos vemos en la siguiente sesión. Espero que os haya gustado y cualquier duda me podéis escribir, ya lo sabéis. Un saludo para todos. Chao.